Descubrieron una cripta con docenas de esqueletos con más de 500 años de antigüedad en Cusco, Perú. Esto fue mientras realizaban trabajos de restauración de una iglesia que data de la época de la conquista. Allí fue que encontraron el cementerio subterráneo con 32 esqueletos que corresponden presuntamente a los primeros cristianos que llegaron a este lugar. También encontraron un mural de la Natividad que se cree que fue parte de la decoración original del templo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Al Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.